Hola, soy David Hughes. Bienvenido al Bhagavad Gita. En este episodio vamos a estudiar el primer capítulo del Bhagavad Gita, en el campo de batalla de Kurukshetra. Aquí está el URL para que lo puedas leer en línea. El Bhagavad Gita tiene 18 capítulos de un trabajo más grande que se llama Mahabharata. Mahabharata también se le conoce como el quinto Veda, porque contiene todos los principios religiosos y filosofía. Es una gran épica que dura por siglos en el tiempo y periodo védico y prevédico hace más de 5.000 años. El Bhagavad Gita narra la historia de una familia y su pelea entre dos lados de emperadores védicos, los Kurus y los Pandavas. Los Pandavas estaban supuestamente destinados a heredar el reino, que en ese momento era toda la tierra. Sin embargo, sus primos, los Kauravas, estaban envidiosos de ellos y trataban de quitarles el reino. De hecho, por un tiempo lo lograron. Pero después, gracias a Krishna y su intervención, se hizo una gran batalla que definiría el conflicto de una vez por todas. Esta es la batalla de Kurukshetra. Como abre el Bhagavad Gita, Krishna y Arjuna están sentados en una carroza listos para empezar una batalla. Y Arjuna le pregunta a Krishna, «Por favor, llévame en medio de los dos ejércitos para que pueda ver quién está aquí para esta gran batalla». Entonces Krishna lleva la carroza en medio de los dos ejércitos. Y cuando Arjuna ve a todos sus parientes y amigos listos para matarse por el reino, él se vuelve lleno de ansiedad y empieza a discutir con Krishna. ¿Por qué es que no deben pelear? Arjuna dice, a pesar de que sus familiares sean avaros, por ser familiares no deben pelear entre sí. Esto es en contra de las reglas del Dharma o la moralidad. Y es mejor perder el reino y no pelear para demostrar el principio de compasión a parientes y familiares. Su razonamiento es así. Si matamos a los miembros de la familia, entonces los rituales religiosos que deben suceder en la familia no sucederán. Especialmente los ancianos que tienen más conocimiento espiritual no deben ser matados. Aun si peleamos esta batalla y ganamos, entonces no seremos capaces de disfrutarlo porque todos nuestros parientes y familiares habrán muerto en la batalla y no habrá con quién compartir. Y además dice, matar a todos los miembros de la familia y reyes especialmente detendrá la ejecución de rituales religiosos y sacrificios que deben ejecutarse en la familia. Y como resultado, la moralidad de la familia y la dinastía se degradarán. Y debido a esto, entidades de baja clase empezarán a aparecer en la familia y la paz de toda la sociedad será arruinada. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? A pesar de todo, no somos guerreros o reyes, no tenemos que salir a un campo de batalla y probarnos a nosotros mismos. No estamos peleando por un reino, por ser el emperador del mundo. ¿Qué tiene que ver el Bhagavad Gita conmigo? ¿Es irrelevante? Esto es una buena pregunta. Y de hecho, es muy relevante. Todos nosotros estamos peleando una batalla en contra de Maya o la ilusión. Estamos tratando de escapar la ignorancia y encontrar la verdad. Cuando encontramos esa verdad, entonces podemos entender qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestro deber y cómo debemos actuar de tal forma que tengamos lo mejor de la vida. Hasta que tengamos ese conocimiento, estamos sin ayuda. Estamos a merced de cualquiera que nos quiera explotar, porque una persona sin conocimiento es como un barco sin remo, luchando en el mar de la vida. La vida está llena de problemas y conflictos de diferentes tipos. Y cómo es que manejemos estos problemas y conflictos determina si sufrimos o disfrutamos, si avanzamos o somos vencidos en esta lucha en la vida. El problema es que sin conocimiento, todo lo que tratamos solo parece que las cosas las empeora. De hecho, esto es real. Si tratamos de actuar sin conocimiento adecuado, cualquier cosa que hagamos no solo no logrará el efecto deseado, sino que nos meterá en más problemas.
De hecho, todo en este mundo tiene una causa, y la causa de nuestros problemas es la ignorancia, ignorancia de la naturaleza del yo y la ignorancia de Dios. El Bhagavad Gita contrarresta esta ignorancia, dando conocimiento de Dios explicado por Dios mismo. Dios es muy difícil para que se entienda con nuestra inteligencia limitada, pero cuando Él mismo se explica a sí mismo, entonces podemos entender muy fácilmente, porque la explicación es tan clara y perfecta. Esto es Bhagavad Gita. Dios hablando de sí mismo y nuestra relación con Él. El Gita nos enseña que tomar refugio de Dios, amarlo con toda nuestra energía y recursos, es la solución para los problemas de la vida. Todos los que hemos aceptado esta solución experimentamos que esto es verdad. Dios da conocimiento perfecto. Y contemplación de Dios nos lleva al entendimiento perfecto. También Él protege al alma entregada a Él. Alguien que le sirve tiene la garantía de no entrar en dificultades en ningún momento. Aún en el momento de la muerte, alguien que está en conciencia de Dios o conciencia trascendental no siente ningún inconveniente. Es capaz de trascender la situación material a través de una conciencia espiritual. Este es el mensaje de Bhagavad Gita y es el beneficio que podemos experimentar al estudiar el Bhagavad Gita. Así que, de hecho, todos deberíamos estudiar este Bhagavad Gita, porque es la ciencia perfecta teística de una conciencia más elevada. Así que motivamos a todos para que vean todos los videos en esta serie, lean el Bhagavad Gita con esta dirección URL, sigan esta enseñanza y hagan su vida exitosa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.